canaltro.com. Gracias, Paola. Y a las 8:30 de la mañana fue permitido el paso vehicular sobre el Puente de la Unión en Bucaramanga de manera parcial. Por ahora, 4 de los 5 carriles fueron habilitados para que vehículos particulares y el sistema de transporte masivo Metrolínea rodaran por el lugar. El secretario de Infraestructura de Santander, Mauricio Mejía, señala que se está discutiendo la tarea a ejecutar para la próxima semana, pues el viaducto García Cadena deberá ser intervenido. Por ahora, el antiguo puente funciona de forma normal.